Las decisiones que ha venido tomando el presidente, yo creo que son las que tenemos que atender. La primera, la propuesta de una paz total. Todos los colombianos, por supuesto, queremos la paz y creemos que es de fundamental importancia que podamos convivir pacíficamente. Sin embargo, las diferencias políticas no son en si queremos o no la paz. Hay que superar esa idea de que hay enemigos de la paz o de que hay algunos ciudadanos en Colombia a los que les gusta la guerra. Porque si eso fuera así, habría que señalar con el dedo a todos aquellos que empuñan las armas y que generan violencia contra los colombianos. Pero la mayoría de la ciudadanía, entre la que por supuesto se incluye el uribismo y todos los partidos de oposición, queremos paz. Sin embargo, tenemos dudas en torno a que los procesos de negociación, donde se les entregan nuevas oportunidades a quienes cometen delitos, sean el camino para la reconciliación entre los colombianos. Primero, porque da un pésimo mensaje para muchos ciudadanos que no están en la delincuencia y que piensan que pueden entrar y que posteriormente van a tener oportunidad de negociar. Pero segundo, porque el problema estructural de la violencia colombiana, en nuestra opinión, no viene dado por la actitud de quienes son violentos, sino por los dineros de los negocios ilícitos. Esos negocios que son capaces de financiar toda la violencia que nos circula. Y es importante decir que el narcotráfico es un monstruo que va cogiendo cabezas distintas. Usted la corta y tiene cabeza de cartel. Usted la corta y tiene cabeza de paramilitar. Usted la corta y tiene cabeza de guerrilla, de FARC, de ELN, de disidencia, de otra disidencia, de clan del Golfo, de estructura criminal, de todos los grupos ilegales que nos conforman. De manera que para nosotros el problema no es la negociación con los criminales, sino la solución a esa que es la causa estructural de la violencia en Colombia, el narcotráfico. Bueno, Demar, ¿y qué es esto de la idea de Petro de democratizar la economía? A ver, ¿eso qué significa? ¿La economía se democratiza? ¿Cómo es eso? Muy difícil la situación con las declaraciones del presidente Petro, que siempre dejan tantas dudas. Esta vez, Petro dio un discurso en el marco de la celebración de sus 100 días como presidente de Colombia y se refirió a varios asuntos. Entre otros, habló de la aprobación de Escazú, habló también de la gestión de su gobierno en medio de la ola invernal, habló de la democratización de la economía y cuando habló del tema se refirió a los altos precios que tiene la carne en Colombia. Y yo no sé si lo consultó antes o simplemente se le ocurrió y dijo con toda tranquilidad que hay que volver a los mataderos municipales. ¿Recuerda? Pues una vieja figura que existió en Colombia, claro, donde los municipios tenían su matadero y es allí donde se llevaba los animales para luego disponerlos a las carnicerías. La idea yo no sé si la sacó del sombrero de verdad o si realmente está seguro que eso es lo que funciona. Según Gustavo Petro, el alto precio de la carne tiene que ver con que hay un oligopolio que no permite que los campesinos comercialicen sus productos y que por lo mismo entonces es necesario volver al matadero. Pero lo grave es que él no entiende o no ha dado cuenta que parte del incremento en los precios de los alimentos se debió a esos movimientos de protesta que se tomaron el país durante casi 3 meses y pusieron todos los productos por las nubes. Bajar los precios ha sido imposible. Entonces él dice que acá hay un problema que no puede quedar en manos del monopolio de los frigoríficos de carne de res, que se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal y él dice que hay que dar vuelta atrás. Lo que desconoce abiertamente es que el marco legal que hoy rige el país sobre el tema de sacrificio de animales tiene como foco principal la adopción de medidas necesarias para la protección de la salud, el que tanto habla de la salud humana y la salud para la vida. Ojo con eso, lo que se hizo fue adoptar medidas necesarias para protección de salud y vida de las personas, los animales, las plantas y la preservación del medio ambiente y protección de intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos comprendidos, los industriales y los agropecuarios. Claro, había un problema muy grave de sanidad con muchos de los mataderos en Colombia. De hecho, se habla de cifras, doctor Fernando, existía en el país más mataderos que municipios. Había alrededor de 1.600 mataderos en Colombia, los cuales en su gran mayoría no cumplían con mínimas normas de inocuidad y sanidad, ni disponían de técnicas de sacrificio. Muchos se realizaban en planchones, pero además infligían daño ambiental y también un problema de disposición de residuos propios del beneficio animal. Entonces, pues, yo no sé qué pretende el doctor Petro, el hombre de la salud y de la vida, volviendo otra vez al tema de los mataderos. Vaya discusión la que armó y la que vendrá entonces por cuenta de querer bajar el precio de la carne.
Espero que no se le ocurra intervenir el mercado de la carne para crear un problema peor. Intervenir el mercado de la carne, el precio, ponerle precio a la carne, a las chatas y a la punta la de anca. Claro, sí. Bueno, muy bien. Y a la lengua, Dios mío bendito, en cuáles nos metió. Y eso es democratizar la economía. Petro definitivamente no tiene ni idea de nada, y de economía mucho menos que de otras cosas. En todo caso, esa es la idea de Gustavo Petro, democratizar la economía, que se limita a volver a los mataderos municipales. ¿Qué les parece? A ver, estos grupos al margen de la ley pelearon y lucharon por la opresión del Estado. Hoy hay un Estado amigo de ellos. Pero siguen y antes empeoraron prácticamente sus ataques contra la población civil, que son los que están llevando el bulto. ¿Por qué no se enfrentan al ejército, cobardes? A la policía. Pero cogen a los ganaderos, a los comerciantes, a la gente de bien, a la gente que trabaja y que produce. Porque es que la extorsión, el narcotráfico, el contrabando es el mejor negocio y muy difícilmente lo van a dejar. Y siempre van a buscar un pretexto, una alternativa para seguir delinquiendo. Bueno. Yo reconozco la decisión que tomaron las personas que hacían parte de estos grupos, hicieron un acuerdo con la sociedad y con el Estado y hoy lo están cumpliendo. Pero aquellos que lo han incumplido, tiene que caerles el peso de la ley. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y no de pronto asistir a reuniones donde casi con un formato donde, no sé si es por agradar al gobierno, que toda la culpa se le echan a la fuerza pública. Y hoy tenemos una fuerza pública amenazada por el mismo Estado, donde tienen más garantía los delincuentes que aquellos que defienden la patria. Tristemente es así. Le exigimos resultados a la fuerza pública, pero por otro lado los amenazamos y apágueme en ese pitico, porque si me trajeron aquí fue para dejarme hablar y si no, no me vuelvan a invitar. No. Senador, qué pena, pero acá hay una regla. No, señor. Acá hay una regla de juego. Venimos una comisión de paz que nos traen a pararnos aquí. Apenas a escucharlos. Entonces, démosle la herramienta, no solamente logística, sino judicial, porque ¿de qué sirve matarse la fuerza pública capturando bandidos para que a las 48 horas tengan que dejarlos en libertad? Hoy les decimos a la ciudadanía de Arauca, están solos, y efectivamente hoy no están solos, pero mañana nos vamos, y otra vez vuelven a quedar solos. Eso es una pendejada, venir a ilusionar a la gente. Yo pienso que debemos darle garantías al pueblo, y en una sesión de plenaria dejar que el pueblo hable y exigir resultados, dándole garantías a la fuerza pública también, y no tratando de atacar la cultura, las tradiciones y las fuentes de empleo de estas regiones que han sido tan golpeadas por la violencia. Así es de que, verdad, muchísimas gracias a la mesa directiva, y me gustaría que nos dejaran llevar a la plenaria a la gente de acá para que hablen en una plenaria del Congreso donde estén todos los congresistas y podamos exigir resultados de esta reunión. Y nuestro es un saludo a la bandera. Senador.